Muy buenos días, soy Anderson Boscán, esto es News and Coffee, desde Sweet and Coffee en la Plaza Foch. Tenemos una emisión muy especial, hoy doblemente especial, cumplimos un mes al aire, el primer mes de la posta. Ha sido todo un reto llegar hasta acá, gracias por acompañarnos. Y es doblemente especial porque nos acompaña un panel que me significa muchísimo tener esta mañana. Roberto Aguilar, uno de los periodistas más respetados y considerados de la prensa escrita. Periodista parlamentario, les dicen ahora, y la asambleísta Dayana Pazle, de la Comisión de Educación, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Tenemos una conversación sobre la mesa para tratar de desenterrar lo que el CAL ha enterrado con una decisión legislativa. Hablamos, por supuesto, de las violaciones sistemáticas contra más de 900 niños en escuelas y colegios del Ecuador. Comenzamos esta mañana con la asambleísta Pazle, quien ayer hizo una jugada parlamentaria para tratar de revivir el tema con poco éxito. ¿Cómo se siente el día siguiente? Bueno, buenos días, Anderson, Roberto y a todos quienes nos escuchan y nos ven. En pie de lucha. Yo creo que las cosas son así, poco a poco, paso a paso. Hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando a algo grande, a algo que ha venido siendo sistemático. Nos enfrentamos a una realidad y es que el CALE ha dado la espalda a las niñas y a los niños para darle la mano y salvar al señor Espinosa, y esto es lamentable. Pero así es el trabajo de la Asamblea. Hemos estado en esta lucha durante 10 años y lo seguiremos estando. Y estamos seguros que con el apoyo y sobre todo con el sentir de la sociedad civil, de las organizaciones, vamos a poder encontrar responsables. Los políticos siempre son más optimistas que los periodistas, Roberto. ¿Tú crees que este es un tema que de verdad se puede desenterrar? En el debate público, no creo que más allá de eso pase institucionalmente algo para que garantice que estos crímenes atroces, como son las violaciones en las escuelas, queden en la impunidad política, por lo menos. Se ha disuelto toda la responsabilidad en todo el sistema educativo. Silvia Salgado, la presidenta de la comisión que debía investigar esto, decidió simplemente no mencionar al exministro Augusto Espinosa. El CAL votó en ese sentido y me parece difícil desenterrarlo institucionalmente, conseguir algo que no sea más que poner en el debate público y estar... Pocas personas siguen tanto la actividad del pasillo en el Parlamento como lo haces tú. Muchos creían que esto no iba a pasar, que el CAL no se iba a rogar esta papa caliente y se va a quemar las manos José Serrano, una decisión políticamente tan poco rentable como enterrar un caso que ha conmovido el país. ¿Te lo veías venir? No, yo pensé que el CAL iba a aprobar el juicio, porque además se dio un contexto de división entre correístas y morenistas, y Augusto Espinosa siempre ha sido un correísta de línea dura, no es un halcón duro. Entonces yo pensaba que eso iba a pesar en esta pelea interna que hay en el partido. Esta pelea interna, nos equivocamos todos, tranquilo. Esta pelea interna que menciona Roberto y de la que conversábamos antes de empezar el programa asambleísta, ¿qué tan cierta la ve después de lo sucedido? Se lo pregunto porque me lanzó usted una teoría que no sé si se atreve a decir delante de los micrófonos, de a ver si esto resulta real. Es curioso, ¿no? Porque en ciertos momentos sí parece que hay una real división, pero en otros momentos cierran filas y protegen a quien pensaríamos que no deberían o no tienen razón de proteger. Si estamos hablando que el exministro de alguna manera tuvo omisión o negligencia en sus funciones y esto no pasó en el CAL, por lo menos esperaría que en una comisión que preside, estando tan cuestionado, ya no tenga el apoyo de los miembros de la comisión. Pero aún así resulta difícil poder, yo diría como remover conciencias, ¿no? Porque es un tema también de ponerse la mano en el corazón y de decir, a ver, más allá de que nadie está diciendo que él tiene responsabilidad en los casos específicamente de abuso sexual, estamos diciendo que hay una responsabilidad por la falta de cumplimiento en sus funciones como ministro, de fiscalizar, de velar porque realmente se garantice un espacio seguro para los chicos, de velar para que se cumplan y hacerle seguimiento a la norma ISO, entre otras cosas. Entonces, en eso es indiscutible y es evidente que hay una responsabilidad política.
Entonces, meter las manos al fuego por alguien que además no aseguró las escuelitas de Manabí, que además destruyó la educación intercultural bilingüe, que además violentó los derechos de los maestros jubilados a no darle sus jubilaciones, y que está tan cuestionado, ¿con qué legitimidad va a seguir al frente de una comisión que es el eje medular de la transformación de la sociedad y que trabaja con la Comisión de Educación? Estamos hablando del ex ministro de Educación que preside la Comisión de Educación y quien no nos quiere además dar su versión, porque a mí lo que me interesaba ayer, como usted bien dice, en el cambio del orden del día, era escuchar de su boca qué es lo que tiene que decir, pero se negó incluso la explicación a los propios miembros. Bueno, el ex ministro Espinosa, ahora presidente de la comisión, le dijo muy claramente, si usted quiere saber qué es lo que yo dije, mire el videíto en YouTube o se lo paso yo. Imagínese. ¿Le parece una respuesta? A ver, quiero decir, lo que está haciendo usted a la final es presionar públicamente a un ex ministro, ahora presidente de la comisión, a seguir una y otra vez dándole vueltas a un tema del que él ya se ha zafado políticamente. ¿Por qué hacerlo? Yo creo que los legisladores tenemos la responsabilidad de comparecer cuando el caso amerita. No puede él decirme que los miembros de la Comisión de Educación, la cual él preside, no merecemos escuchar sus declaraciones. He visto los videos de YouTube y aún yo tengo preguntas que hacerle. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no? Como por ejemplo, ¿cómo es posible que teniendo normas ISO no se hayan seguido los protocolos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si la norma ISO lo que hace es avalar con estándares internacionales que la gestión es efectiva hacia la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué no se controló? ¿Por qué no se evaluó? ¿Por qué no se hizo un seguimiento? Entonces, no podemos decir simplemente los protocolos no funcionaron. A mí me interesa saber por qué, si creó un plan de prevención e hizo lo que él pensó que podía hacer en ese momento, no hizo nada con los 382 casos de los niños. Entonces, hay muchas preguntas que quedan sueltas que a mí me gustaría hacerle y que estoy en mi derecho, ¿no? Quien le ha hecho muchas preguntas es Roberto Aguilar. La entrevista que publicaste, si no me equivoco, este domingo, que nos antecedió con el exministro Augusto Espinosa, fue de hecho una de las piezas que la opinión pública consideraba fundamentales, porque allí reconocía muchas de las cosas por las que se le acusaba en el juicio político. Me gustaría repasar contigo extractos de la entrevista que los he recogido yo en un pequeño artículo en La Posta como los argumentos en defensa de Espinosa. El primer argumento que da Espinosa para defenderse es porcentual, es la matemática con la que nos acostumbró cuando se lo juzgaba por los edificios no asegurados durante el terremoto. Dice, pero es que ¿cuántos docentes están involucrados? Y da allí un porcentaje de que esto no representa ni el 1% sí, del magisterio. Eso es canal. Obviamente los docentes que violan niños son la minoría absoluta. O sea, obviamente que los maestros no son violadores. Y obviamente que este es un problema que estadísticamente no significa, frente a la población escolar, no significa gran cosa, pero eso no disminuye la gravedad del problema. Estamos hablando, pero ni siquiera sabemos de cuántos niños estamos hablando. Hay una denuncia, hay una nota del Universo ¿sí? que de la que conversábamos ayer. 13.671. Que habla de 13.600 casos registrados en la Fiscalía. Uh-huh. En 3 años. No sabemos cuántos de esos casos ocurrieron dentro del sistema educativo. Los 930 y pico casos de los que habla. A eso se le puede sumar el informe de la UNESCO, que asegura que en Ecuador 1 de cada 4 casos de violación son los que llegan a presentarse denuncia en fiscalía. Sí. 3 de cada 4 se quedan en el silencio y la vergüenza absoluta. Por 4. El caso es que el ministro se jacta, en esa misma entrevista se jactó de haber desarrollado desde el año 2014, dijo que empezó a funcionar el sistema de información que él desarrolló. Vamos. Junto con el sistema de cooperación interinstitucional. Vamos, que él desarrolló. Vamos punto por punto, Roberto. La siguiente frase que me parece realmente destacable. Podría solo, sí, solo añadir una cosa. Lo que pasa es que yo creo que en este tema deberíamos partir de un hecho. Deberíamos estar todos de acuerdo en una cosa, que es la siguiente. No porque esté juzgando al ministro por adelantado, pero el exministro es el responsable político de lo que pasó en el sistema educativo durante el tiempo que fue ministro. O sea, eso es por lógica. No, no, si tú eres el administrador de esta cafetería,
y el administrador de planta, y durante tu turno se rompen la mitad de las tazas, aunque no las hayas roto tú, eres el responsable. Evidentemente. ¿No es cierto? Él es el responsable de lo que ocurrió en el sistema educativo y deberíamos partir por eso. Él es responsable político. O sea, un juicio político no es para establecer esa verdad, claro, que ya sabemos. Él es el responsable. Y es responsable de cumplir, de hacer cumplir, sí, la normativa. Cuando Augusto Espinosa dice, no quisimos revictimizar a los niños, es su forma de justificar por qué tenemos que esperar a que se acabe un gobierno para enterarnos de que 900 niños denunciaron al sistema educativo que habían sido violados mientras iban a estudiar. Abraham Petra ha sido el mayor revictimizador de los niños en este momento, porque ha convocado a padres de familia, ha escuchado a los niños y las niñas y no ha pasado nada. Entonces a mí eso me parece súper grave. ¿Cómo es Petra posible, en la comisión especial, ocasional creada por este tema? ¿Cómo es posible que quiera callar esto y no comunicarlo a la prensa cuando ha sido la prensa y ha sido el periodismo responsable el que nos ha permitido conocer la crisis en la que está sumergida el sistema de educación? Callar mata. O sea, yo estoy manejando una campaña para combatir la violencia contra las mujeres en Guayaquil y lo primero que hacemos es denuncia, habla, dilo. Entonces, mantenerlo en secreto, ¿cuál es el objetivo? O sea, yo creo que a estas alturas debe arrepentirse de que después de 4 años no se lo haya comunicado y que los casos no solamente hayan quedado en impunidad, sino que se hayan seguido cometiendo hasta la fecha. Lo seguimos viendo a diario en la prensa. No solamente, dice, en sus palabras, no revictimizó a las víctimas, sino que también despidió o firmó un reglamento de ética, si no me equivoco, donde se prohibía a los representantes del magisterio conceder entrevistas sobre este y cualquier otro tema delicado sin autorización expresa del ministro, y convertía al ministro en el único responsable de las declaraciones ante la prensa. Cosa que no daba. Cuando el exministro ha dicho que ha sido descontextualizado y malinterpretado en sus declaraciones de Ampetra, ante la comisión Ampetra, cuando aceptó que él conocía lo que estaba ocurriendo, él dice, cuando llegamos al ministerio, había 100 demandas por año. Habla en primera persona del plural, sí, de sí mismo, no como el Papa, nosotros. Cuando llegamos al ministerio, dice, supimos que había 100 denuncias al año, que había 382 casos. Y él dice, estábamos a tiempo, es casi textual lo que estoy diciendo, no lo estoy descontextualizando, estábamos a tiempo de empezar a trabajar en un sistema de prevención antes de que esto se mediatice. Lo primero que debía hacer es mediatizarlo. Si en este momento las escuelas son posiblemente un poco más seguras de lo que eran hace un año, es porque todo el mundo está hablando del tema, es porque está mediatizado, es porque los violadores, viendo que el tema está mediatizado, que se ha convertido en un debate social, no se sienten tan impunes. Ajá. O sea, él, antes de que se mediatice, decidió trabajar en secreto en un sistema de prevención. Ajá. ¿Qué pasó con esos 382 casos que sí conoció, que él dice haber conocido? Son muchos más, pero él dice haber conocido cuando llegó al ministerio, 382 casos. ¿Acompañó a las? ¿Qué pasó con esas víctimas? ¿Las acompañó? ¿Qué hizo? Él da una pista. Lo que no sabemos qué hizo exactamente, pero sabemos lo que no hizo. Y lo que no hizo fue llevarlo ante la justicia y denunciarlo. Su frase textual en la entrevista con Roberto Aguilar en Expreso es: no teníamos abogados, ¿cómo se denuncia entonces? ¿Cómo responde usted, el asambleísta? Mira, antes de acotar algo de lo que mencionaba Roberto, es como los casos de femicidio. Si no los viéramos a diario en la prensa, entonces no estuviéramos construyendo una política pública en este momento. Gracias. Lo que no se comunica no existe. Uh-huh. Y creo que ese es algo que nosotros como comunicadores, ustedes que son, lo sabemos. Con el tema de las denuncias, a ver, ¿qué pasa con las juntas distritales? Si sabíamos que había un doble sistema, ¿no?, en educación, las juntas distritales eran de resolución de conflictos y son las que se encargaban de resolver como conflicto delitos penales como casos de abuso sexual, estamos hablando de que realmente no había ningún control por parte de la cabeza del ministerio que en ese entonces tenía a cargo el señor Espinosa. Entonces, ¿cómo es posible que las juntas distritales, además, removieran a los maestros de un cargo a un cargo administrativo mientras tanto, o que pasara, que además tuvieran antecedentes penales? Porque hay algo importante también. Estamos hablando de que existen 5.936 autoridades encargadas, casi 6.000 autoridades encargadas. Y lo que argumenta el asambleísta, que no había las partidas. Que no había las partidas, que hay 430 partidas. Y está bien, lo entendemos. Sin embargo, ¿esto realmente justifica que para rellenar ese espacio lo haya hecho con fines políticos? ¿O que para rellenar ese espacio no se haya pedido requisitos
¿no? Para poder ser docente, porque estamos hablando de que no son públicas las hojas de vida o la formación. Tenemos 1.800 docentes sin formación alguna a cargo y a protección de nuestros niños. Estamos hablando de que hay un tecnólogo pedagógico en ventas como profesor de educación física en el 2013 y que la rectora, por lo menos la Aguirre Abad, ha sido escogida a dedo. Entonces justifica que por no haber partidas hay que rellenar con el primero que se cruza el frente. Con lo que haya. Estamos hablando de niñas y de niños. Hay responsabilidad ahí. El límite de la responsabilidad política, Roberto, tu entrevista se titulaba, si no recuerdo mal, Augusto Espinosa dice que es inocente y culpa a sus subordinados. Hay una frase textual que no me deja del todo descolocado. Augusto Espinosa dice, yo tenía 180.000 subordinados en el sistema, el ministro no puede estar revisando qué pasa con cada uno de ellos. ¿Tiene algo de lógica esta frase? Si estuviéramos hablando de los problemas disciplinarios de un muchacho en el colegio Benigno Malo de Cuenca, es obvio que tantos problemas disciplinarios el ministro no va a conocer. Estamos hablando de violaciones, por favor, o sea, si el ministro no conoce de las violaciones, él habla de unos protocolos que permiten solo gotear un poquito de información, los casos que se apelan, eso me dice en la entrevista, ¿no? Los casos que se apelan, sí. Entonces él distribuye la responsabilidad a los directores distritales y a los... ¿Qué es contra quienes va a cargar ahora la Asamblea Nacional? ¿Qué es contra quienes va a cargar ahora la Asamblea Nacional? Porque ya la responsabilidad ha sido diluida en el sistema. Tú como administrador de esta cafetería, que permitiste que se rompan los platos, terminaste castigando a todos los meseros y vos saliste con la cara lavada. Eso es lo que está pasando. O sea, se diluyeron la responsabilidad política. ¿Cómo puede él justificar que no sabía lo que estaba pasando? ¿Cómo puede justificar, de cualquier manera, cómo puede justificar que los directores distritales no estaban manejando la cosa como se debía? Eso era responsabilidad suya, que los directores distritales manejen la cosa como se debía. Él no puede evadir esa responsabilidad política. Era el ministro. Ayer el bloque del Partido Social Cristiano se presentó a las afueras de la Fiscalía General de la Nación, en la Avenida Patria de la capital de la República. Qué quiteño me siento citando ya las calles, que la he visto en Google Maps para llegar. Se presenta el bloque del Partido Social Cristiano con un documento firmado por los 16 legisladores o 15 legisladores pidiendo el inicio de una investigación al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. ¿Para qué sirve esto, además de dar una rueda de prensa? Bueno, ¿para qué sirve? Pues para que... En lo real. A ver, yo creo que hay que agotar todas las instancias. Yo creo que aquí no podemos quedarnos de brazos caídos. Yo creo que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que la justicia realmente trabaje y de alguna manera transparente las cosas, de manera independiente, de manera como el pueblo lo espera. Entonces, nosotros como bloque estamos bastante unidos y, como le digo, haciendo todo lo que nos faculta como legisladores. Pero la fiscalización es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con el pueblo ecuatoriano y va a seguir siendo así. Y mira, una de las cosas que dice el informe Ampetra, que es algo importante en este tema. El informe Ampetra, de acuerdo a las conclusiones, hay una responsabilidad política súper clara. El borrador del informe. El borrador del informe en el que yo estuve. Y les digo cuatro conclusiones. Las autoridades de algunos establecimientos educativos donde se produjeron estos hechos no activaron regularmente los protocolos. Algunos de los distritos educativos no pusieron en conocimiento de la fiscalía los delitos. Lo sabemos. Se transfirió a un tercer colegio al mismo agresor. Llama la atención que pese al alto número de casos registrados y analizados, el Ministerio de Educación no haya auditado ni intervenido a ninguna de las instituciones. Esto no constaba en el informe original. Esto está aquí, en el informe que yo lo tengo impreso. No existe ningún sentimiento integral. No está en el informe de Silvia Salgado y compañía. Yo estuve en la mañana en el informe, página por página, artículo por artículo. Yo no estuve en el CAL, entonces no puedo decir a ciencia cierta, pero sí estuvieron otros asambleístas que a mí me han dicho, y lo han dicho a la prensa, el informe que estamos viendo no fue el mismo informe que revisamos en la mañana. Esto para que nos sigan quienes nos acompañan, la Comisión Ampetra estaba encargada de elaborar un informe bajo la presidencia de Silvia Salgado, asambleísta del país, del ala morenista. Fue un informe trabajado en conjunto con la oposición. Cuando se presenta este informe del CAL el día lunes, que fue el mismo día en que se decidió enterrar el juicio político de Augusto Espinosa, los asambleístas de oposición reclaman que es un informe que no ha sido aprobado por ustedes. No, bueno, esa es la Comisión Ampetra, específicamente fue presentada. Perdón, por la Comisión Ampetra, sí, perfecto. Sí, fue presentado. Y hay un tema también que se nos está escapando, no sé si Roberto tenga conocimiento de eso. Hay un Consejo Nacional de Educación.
¿verdad? Si es que hubo tantos casos que se conocía durante el ministerio anterior, ¿por qué no se pidió ayuda? Este Consejo Nacional de Educación no se lo convocó ni una sola vez en el periodo. Y tiene una conformación bastante extensa, incluso de padres de familia, incluso de la CNESID, de alumnos, y nunca se lo llamó. Cuando ese consejo está ahí precisamente para tratar temas importantes. Esta es una pregunta importante, Roberto, más allá del Consejo Nacional de Educación en general. ¿Por qué se calla algo así? O sea, ¿cómo es posible que no solamente el ministro Espinoza, el sistema en general, ven a 900 niños denunciando violaciones y lo callan? Por razones políticas, hay razones políticas que tienen que ver con el relevo de la UNE por la red de maestros, que es la UNE correísta, o sea, había una UNE china que el gobierno decidió cambiar por una UNE propia, eso es lo que hizo. Cuando tú ves las páginas de las redes sociales de la red de maestros y echas para atrás, llegas a elecciones y ves, son páginas locales y regionales, ¿no? Red de Maestros Guayas, Red de Maestros del Oro, Red de Maestros lo que sea. Y ves cómo las fotografías te muestro, además orgullosamente exhibidas, de cómo las sedes de la Red de Maestros sirvieron de centrales de campaña de Alianza País, cómo los directivos de la Red de Maestros recibían charlas de formación política y sacaban fotos con Rodríguez Solís, charlas de formación política de la Secretaría de la Política. O sea, ¿tú crees que el silencio...? Como eran llevados en buses y traídos a la capital o llevados a Guayaquil. El silencio en parte responde a tratar de proteger a esta nueva estructura que habían creado para reemplazar a los opositores, la UNE, y quedarse con los fieles de la red de maestros. Para reemplazar a la UNE ellos tuvieron que limpiar el magisterio. Lo desplazaron de alguna manera técnica y sabionda, pero de hecho lo que estaban haciendo era reemplazar al magisterio. El problema que surgió el año pasado, que fue un problema bastante sonado, de la expulsión del presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Montúfar, este chico que se llamaba Gonzalo Criollo, él recibía, porque no solo querían sustituir una UNE china por una UNE propia, querían sustituir a la FESE china por la FESE correcta, la Federación de Estudiantes Secundarios. Él recibía visitas en el colegio, o sea, esto a mí me parece inaudito. Es un estudiante de colegio a quien van a visitarle funcionarios del Ministerio de Educación, lo sacan del aula, ¿no? Regularmente, o sea, como con naturalidad, lo hacen a menudo, lo hacen como una cosa normal. Lo sacan del aula y le dan instrucciones, le presionan. Él fue presionado políticamente, un chico de 15 años, al que el Ministerio de Educación le está presionando para que, en su calidad de presidente del Consejo Estudiantil, apoye el cambio de maestros que se estaba operando en el Colegio Montúfar. Estaban echando, me parece que eran 16 maestros los que estaban echando, supuestamente después de algunos exámenes y pruebas y no sé qué, no pasaron ciertos filtros. Pero Gonzalo Criollo reconocía entre esos 16 a algunos de sus mejores maestros. Él había estado conversando y era amigo del gobierno y él estaba de acuerdo en que la FESE no opere en el colegio. Gonzalo Criollo es un chico bastante sensato. Y no le gustaba la politización de la FESE, pero cuando le pidieron que apoye la expulsión de esos maestros, entre los que él reconocía algunos de sus mejores maestros, él se negó y fue presionado y terminó siendo expulsado por un delito que no cometió. O sea, lo expulsaron por incentivar la violencia, por agredir a policías. Fue tan gracioso que cuando Correa magnánimemente en una sabatina dijo: "Yo te perdono, Gonzalo, pero tienes que pedir disculpas públicas a la policía a la que agrediste". Él fue a pedir disculpas públicas a la policía. Lo primero que dijo es: "Sí, le perdono, pero usted no fue". Eso lo dijo ante las cámaras, eso lo vimos todo. O sea, así de absurdo. Imagínate lo que es para un chico verse sometido a ese proceso, vivir todo eso. Que tiene 15 años, que lo dejan andar en Facebook. Es inaudito que los funcionarios del Ministerio de Educación vayan a un colegio a sacar a un alumno del aula para presionarle políticamente. Pero eso pasó. ¿Sabes qué? Yo tuve un encuentro. Bueno, la comisión tuvo encuentros con la red de maestros y para mí fue bastante impresionante. Hubo politización de la comisión al inicio. Al inicio de nuestro periodo, ¿no? Desde mayo, hubo bastantes sociabilizaciones de una propuesta que tenía la red de maestros sobre las reformas a la LOEI. Entonces fueron a la asamblea, ahí fue mi primer encuentro. 5.000 personas afuera de la asamblea. Nosotros en la tarima, fue mi primer y mi último encuentro.
todos los asambleístas de la comisión en la tarima y el presidente de la comisión dando su discurso de 45 minutos con un grupo, como les decía, bastante grande de personas que se sentaban, que se paran al mismo tiempo, que decían, sin educación no hay revolución. Y yo me impresioné muchísimo. Hicieron sociabilizaciones de las cuales no participé porque los consideré mitines políticos, muchas. Entonces ahí te das cuenta que realmente esta red de maestros lo tienen al presidente de la comisión. Es un partido político de la educación. Como un rockstar. Lo más grave de esto, porque quiero dejar esto en claro y no me quiero olvidar, es que el 11 de octubre, todo el Pleno de la Asamblea Nacional, todo el Pleno, firmó una resolución, o mejor dicho, votó a favor de manera unánime por el Día de la Niña. En este compromiso que tuvimos, nos comprometimos en que cada comisión ocasional o permanente desarrollaría mecanismos, derechos para proteger a nuestra niñez. Entonces, fueron todas las niñas, nos comprometimos. Cuando están ellas ahí, realmente decimos, vamos a trabajar por ustedes. Y a las espaldas, cuando construimos las leyes, cuando tomamos decisiones, no lo hacemos. A mí me preocupa bastante eso, porque no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para mí es un principio de vida. Y esa es para mí una de las mayores sorpresas que me he topado como nueva en la política. Yo soy una profesional que está haciendo política, no una política profesional aún, aunque estoy encaminándome. Pero, ¿cómo puede ser posible que los asambleístas sean incoherentes? Que haya una desconexión total entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo puede ser que la Comisión Ampetra realmente no muestre el informe real que informó a los asambleístas en el CAL y que de esta manera se haya salvado a Augusto Espinosa? ¿Cómo puede ser que en la ley de violencia no quieran incluir un capítulo especial para niñas, lo cual yo estoy peleando? Se las invisibiliza y trabajamos hasta quiero volver al presente asambleísta. Ya. La asambleísta Yanine Cruz, que es la principal interpelante del juicio político que han firmado 49 legisladores, incluyéndola, ha prometido un pedido de revisión a la negativa del CAL. Y lo vamos a apoyar. Que es procedente, según algunos, no es procedente, según otros, por las fechas en las que el ex ministro ha dejado de ser, tal. Bueno, el argumento de Silvia Salgado era que el interés superior debe primar. O sea, el interés superior del niño. Eso dijo ella cuando hacía creer a los públicos que ella estaba en contra de él. Muy bien jugado, además, ¿no? Claro. Silvia Salgado es experta. ¿Este pedido de revisión tiene vida o está muerto antes de nacer? A ver, realmente no sé si es que se puede dar paso o no. Tengo entendido que coincidencialmente se cumplió ya el año, ¿no? Sí, el 15 de noviembre, el miércoles 15 de noviembre. Se cumplió el año, entonces no sé si procedente o no, pero no creo que debe dejar de hacérselo. O sea, no creo que, como le mencioné, se debe agotar absolutamente todos los recursos. O sea, no puede ser posible que tengamos ahí en la Asamblea a alguien que es un responsable político. Entonces, si se lo plantea y si es que es viable, porque no soy abogada, tendría que consultarlo, pues nosotros lo vamos a apoyar. Y si se le da paso, pues yo seré interpelante. Y apoyamos todo lo que se haga para proteger a nuestros niños. Nunca estará nada de más para asegurar la protección a este sector que es doblemente vulnerable. Y que además los abusos vienen desde lo más alto del poder. Pasemos del llorar sobre mojado a tratar de recomponer este desastre que nos han heredado en el sistema educativo y que han expuesto a los niños de todo el mundo. O sea, que esto no es del sistema educativo público, esto es del sistema educativo público, fiscomisional y privado. Esto se ha dado en todas las esferas habidas y por haber, en todas las ciudades habidas y por haber y en todas las regiones. ¿Cómo se empieza a recomponer un sistema totalmente desbaratado, desde el ministro hasta la red de educadores? Bueno, deberías empezar por limpiar políticamente el ministerio. O sea, no puede ser que el ministerio sea la gente y que la política de educación sea el brazo de un partido para controlar un espacio de la sociedad y para controlar la educación. O sea, no puede ser que haya funcionarios del ministerio haciendo política en los colegios. Eso es inaudito. ¿Te parece que Fander Falconi está a la altura del desafío que se plantea históricamente? No. ¿No quieres dar más detalles o qué? No me parece, porque Fander Falconi proviene de esa misma beta ideológica, y Fander Falconi también ha justificado y se ha tragado cualquier rueda de molino en nombre del proceso, ¿no? O sea, porque finalmente esto se hace en nombre del gran proceso, que hoy no, pero mañana o pasado mañana nos hará felices a todos. O sea, es esta historia de la revolución como un proceso que nunca termina, por eso necesitan quedarse 40 años en el poder hasta ver si lo terminan.
Y pero quiero decir, ese proceso lo justifican todo. Entonces, Fanta Falconi ha dicho que hubo negligencias en la administración anterior, sí. Ha dicho vamos a empezar a tomar las psicométricas que se debieron empezar a tomar hace 3 años. Sí. Está dando unos primeros pasos. ¿Son primeros pasos o son amagues ante la Cámara? Yo espero que sean primeros pasos. No me consta que no sea así. O sea, espero que sean primeros pasos, pero como te digo, dada los antecedentes en la vida pública de Fanta Falconi y las cosas que he llegado a justificar en nombre del proceso, no sé si eso tiene más que ver con esta disputa interna de país. O sea, mira, la disputa interna de país mantuvo a la Asamblea En la congeladora durante semanas, tratando resoluciones absolutamente inoficiosas. Porque sí, la reparación histórica de la provincia de Esmeraldas está muy bien, ¿no es cierto? Pero, o sea, están decidiendo la reparación histórica de una provincia que no tiene agua y que sufre por la contaminación de la refinería, pero bueno, ya está reparada históricamente. Esas son en resoluciones de ese tipo se ha pasado la asamblea. Ese es el orden del día de las sesiones de José Serrano. Empezamos. Y eso es por la división interna del país. Entonces, la división interna del país puede mantener congelado lo que sea, incluso este problema. O sea, no sabemos a dónde nos conduzca lo que está haciendo Fanta, y esperemos que sí sean los primeros pasos y haya voluntad. Retomo las dos preguntas dirigidas a Roberto. Lo primero es, ¿son primeros pasos los de Fanta Falconi? ¿Es suficiente? La forma en la que se ha reaccionado frente a estos casos creo que ha sido la correcta. Pero hay que ver la efectividad y precisamente de qué manera la prevención va a funcionar. Yo no soy quien para cuestionar o para decir si el señor Fanta Falconi pues está, el reto que tiene al frente será capaz de resolverlo, ¿no? Uh-huh. Pero quiero confiar, yo sí tengo esperanza en que hay personas de buena voluntad. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para ver si Fanta Falconi funciona? Buenos resultados, yo creo que los resultados deben ser inmediatos. Un plan de prevención debe ser efectivo, debe ser inmediato, debe activar todas las alertas, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Todos deben volcarse. Si es que la Asamblea Nacional no lo está haciendo, esperemos que el gobierno sí. Y más allá de que el presidente Lenín Moreno habla de diálogo y habla de acciones, tenemos que esperar que realmente se concreten. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que haya resultados? Quiero decir, vamos a sentarnos y esperar un mes, vamos a decir 6 meses, vamos a decir un año, es tiempo prudente. ¿Cuándo es un tiempo prudente cuando es un tema como este? Cuando dejen de aparecer en las portadas de los periódicos casos de abusos sexuales, sabremos que lo que están haciendo ha funcionado. Mientras tanto, no. Mientras sigamos dañándonos el desayuno con estas noticias tan desagradables y realmente nos pongan mal porque sabemos que nuestras autoridades que deberían protegernos no lo están haciendo, esto no quiere decir que lo que están haciendo no está bien. Pero el día en que realmente bajen los casos, los números de víctimas, entonces sabremos que estamos haciendo las cosas bien. Esto es un tema de resultados. ¿Hay voluntad política clara? Pues parece que la hay, pero también debe haber una intención ciudadana clara, porque también somos los ciudadanos los que tenemos que denunciar, también son los maestros, es todo el sistema. Entonces, como ciudadanía, tenemos que involucrarnos también, porque no podemos esperar que nuestros mandantes sean los que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y nosotros no actuar por voluntad propia. Entonces aquí hay un problema, hay una crisis social, cultural, estructurada, que no solamente se traduce en violencia a los niños, sino a las mujeres, a los sectores vulnerables, y nadie está haciendo absolutamente nada. La gente vira la cara cuando hablamos de estos temas. Entonces es una responsabilidad o corresponsabilidad del gobierno, de la sociedad y de la familia también. Usted participa por primera vez en una legislatura que se siente ser parte de una Asamblea Nacional, a la que llamamos Asamblea Nacional solamente por respeto y tradición, pero que es en realidad una gran congeladora de debates. Un desafío. Para mí el reto está en hacer o aportar que la palabra político deje de ser una mala palabra. Y cuando a mí me pregunta, ¿por qué estás metida en eso con esa gente que muchos de ellos, tal vez, quién sabe, deberían estar en el penal? A veces yo digo, porque alguien tiene que querer cambiar las cosas. Yo sí creo y me considero una persona honesta, transparente, y que lo único que hace y viene a hacer a la asamblea es remangarse y trabajar. Y mientras haya personas que considero valientes, porque sí es de armarse de valentía para enfrentar
a estas personas que tienen no solamente esta trayectoria, sino que te quieren dar clases de ética y de moral y que son tan incoherentes en lo que hacen, bueno, hay que pararse, hay que volverse de hierro y hay que enfrentarlos. Y yo siempre creo que la verdad te hará libre y que los buenos somos más. Por eso entramos que... a los 10 últimos minutos de la entrevista, recta final, ambos con la agenda apretada, así que les agradezco de antemano por estar aquí. Quisiera tocar un par de temas de actualidad. Leía esta mañana una entrevista en Diario Expreso al ministro Iván Espinel, el titular muy bonito, la asamblea debe dar paso al juicio político contra Jorge Glass. Esta es la primera vez que un ministro de gobierno se atreve a una declaración como esa. ¿Te sorprende que sea Iván Espinel? No, creo que no le quedaba más. En este punto, el juicio a Glass es ya una realidad a la que los miembros de país del ala... del ala morenista. La nomenclatura es cada vez más difícil. ya no sabemos cómo. Sí, aliados morenistas, o sea, es toda una ciencia, saber solo nombrarlos. Ya se hicieron a la idea, o sea, ya los morenistas se hicieron a la idea, al menos es lo que yo puedo ver en la asamblea, y en otros niveles. ¿Alcanza? De que Glass tiene que ser juzgado. ¿Alcanza la voluntad para cortar la cabeza públicamente de Jorge Glass? Quiero decir, ¿alcanzan las voluntades de estas pequeñas alas morenistas y de aliados morenistas para junto a la voluntad de la oposición? ¿Te refieres a las matemáticas? A la matemática legislativa. ¿Alcanza? No lo sé. O sea, las matemáticas legislativas nos han dado un montón de sorpresas en los últimos días. Votan unidos en unos temas, separados en otros. Son pequeños grupos que se... La votación del otro día... Cuando País pidió la revisión de la constitucionalidad de dos preguntas, de alcanzaron casi 50 y pico de votos. Sí, 55 votos. 52 votos. Y solo los morenistas aliados liderados por Daniel Mendoza no se unieron. O sea, es muy difícil prever lo que ocurra, pero yo creo que no les toca más remedio. Además, porque ya la justicia... Eso es lo que va a ocurrir. Hizo su trabajo, sí. Creo yo, la justicia va a hacer su trabajo, que es lo que ellos han estado diciendo siempre, dejemos que la justicia haga su trabajo. Porque tienen esta... Me parece que es muy grave lo que está pasando en la Asamblea con esta confusión de papeles. Hay una maraña de irregularidades en la manera como se comportan los organismos de la Asamblea. Por ejemplo, el CAL está violando la ley orgánica de la función legislativa todos los días, todo el tiempo. El CAL... Para empezar, en este caso, por ejemplo, el CAL que no tenía que llamar a la Comisión Ampetra. Evidentemente. El CAL asumió que su decisión de dar inicio o no a un juicio político, o sea, que su decisión de dar inicio a un juicio político es la que inicia el juicio político. Que el juicio político se inicia con su decisión, eso no es cierto. El CAL solo verifica las pruebas, es un checklist. ¿Cuántas firmas para...? Y el CAL se ha puesto a calificar pruebas. El CAL ahora es un organismo judicial. Entre los argumentos de la descalificación del juicio a Espinosa, se hablaba de que no se habían demostrado vínculos, nexos causales. Uh-huh. El CAL no tiene que estar buscando nexos causales. Para eso está la Comisión de Fiscalización. Y por eso la Comisión de la Fiscalización es la que informa si debe haber un juicio o no. Y el juicio es la interpelación. Y va al pleno. Sí. Asambleísta. No quiero parecer duro, pero descrita esta circunstancia, yo creo que muy bien descrita por Roberto Aguilar, ¿la Asamblea sirve para algo en estos días? Glass es insostenible, el bloqueo es insostenible. Yo quiero pensar que sí. No sabemos cuántos votos tenemos y cuántos no, porque a veces los que parece que sí tenemos nos damos cuenta que al rato de la hora se voltean. Entonces la matemática no es muy precisa en este caso. Pero ¿qué es lo que a mí me importa? Primero, que lo que sucede al interior de un movimiento o de un partido, pues no debería ser de mi incumbencia, siempre y cuando no afecte a la calidad de vida de los ecuatorianos. Y el problema es que esto está afectando. Y si bien es cierto que la fiscalización, los juicios políticos son temas apremiantes que deben tratarse con muchísima responsabilidad, eso no puede desviarnos de lo esencial para lo que nosotros fuimos elegidos por el pueblo. Yo lo he dicho siempre y soy clara en eso. Yo estoy aquí para legislar por las mujeres, por las niñas, por los niños y los adolescentes, específicamente por los jóvenes de mi país. Y cuando la atención está completamente concentrada en estos temas, nos damos cuenta que seguimos fregados con el tema de la economía, no hay reactivación económica, seguimos, nuestros jóvenes aún no tienen libertad para elegir, seguimos sin cupos en las universidades,
A las mujeres nos siguen matando. Esos son los problemas por los que yo estoy legislando. Si bien la fiscalización es importante, ¿por qué no podemos trabajar a la par de las dos cosas? Yo espero que no se bloquee en esta ocasión, porque Glass es insostenible y no podemos tener un vicepresidente. El presidente Lenín Moreno, cuando asume funciones el 24 de mayo de este año, promete ser un presidente a la europea. Es una frase textual que recuerdo muy bien, porque prometía no estar en la primera línea todos los días diciendo lo que quería y no quería del país. Sin embargo, en las últimas 3 semanas, su vicepresidente ha sido llamado formalmente a juicio. Su bloque ha salvado a un exministro de Educación, asambleísta de su bancada, acusado de guardar silencio de violaciones a 900 niños en las que él promete remediación. Su bloque económico ha hecho una metida de pata tras metida de pata, desautorizándolo y presentando un proyecto que no puede pasar por ninguno de los bloques por donde se lo mire en la Asamblea. Y el presidente Lenín Moreno no habla de nada de esto. ¿Le sorprende a usted? ¿Le parece normal que un presidente pues mire para otro lado? ¿O debemos asumirlo como esto que llaman tan amenamente el nuevo estilo? Entramos nosotros a legislar y el país recibió en este cambio de periodo un gobierno que se dijo de brazos abiertos. Y solo han sido o han servido para darnos portazos en la cara. Eso es lo que pienso. Porque una cosa es, y repito, decir y estar abierto al diálogo, y otra cosa es que eso se traduzca en acciones concretas que realmente cambien la situación del país. Y no lo hemos visto. Yo no creo que no lo vayamos a ver. Esperemos que sí. Como le digo, yo no voy a perder nunca la esperanza y espero que sí. Y por algo tiene también el presidente de la República la popularidad que ha tenido. Pero el tema es si realmente eso se traduce en resultados. Ahí podremos saber si esa confianza ha sido merecida o no. Última pregunta, Roberto Aguilar, en el mismo sentido que se lo explicaba al asambleísta. Tú has sido uno de los más críticos durante la década pasada con la capacidad de Rafael Correa para hablar sobre todos los asuntos que había en el territorio nacional. ¿Te sorprende, te agrada, te disgusta la actitud de Lenín Moreno de evitar pronunciamientos públicos sobre temas que requieren un pronunciamiento público del presidente? Me parece que puede exagerar al no pronunciarse sobre ciertos temas como este, pero yo debo anotar que desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia ese día, lo primero que hizo, creo yo, fue apagar el parlante que teníamos en la oreja. O sea, el estado de propaganda se acabó, el nombre de mi blog ya quedó caduco, que mi blog se llamaba Estado de Propaganda. Y eso se agradece. Tienes que cambiarle el nombre ahora. Eso, voy a tener que cambiarle el nombre. Eso se agradece, o sea, terminó con el aparato de propaganda, nos quitó el parlante que teníamos en la oreja, tenemos por fin un poco de silencio para pensar. Y si estos debates se están dando, en parte es por eso. A mí me da risa que el ex ministro Espinosa diga que diseñó una campaña de medios, pero los medios no le hicieron caso. No había cómo no hacer caso a una campaña del gobierno en la época correísta. O sea, el gobierno te imponía un contenido y te imponía un contenido porque te lo imponía, punto. O sea, no había cómo resistirse. Porque no había de qué más hablar. No había cómo resistirse. Yo sé, o sea, pregunta a cualquiera que haya trabajado en redacción esto mismo. O sea, si el gobierno decidía, un ministerio decidía imponer un contenido en la portada del diario, salía. O sea, había que sacarlo, que sea con una carta de rechazo, como sea. Pero no era posible negarse a reproducir una campaña del ministerio. Eso es una mentira de Augusto Espinosa. ¿El silencio es una exageración o es una medida necesaria después de la asfixia? Yo creo que era imprescindible después de esa asfixia. Pero sí echo de menos que se pronuncie sobre temas como este, como durante mucho tiempo se echó de menos que se pronunciara sobre el tema de Venezuela. Tardó en hacerlo. Finalmente lo hizo de una manera un poco tibia, pero bueno, al menos condenó las violaciones a los derechos humanos y la existencia de presos políticos en Venezuela. Finalmente lo hizo en contra de su propia canciller, que decía que no había presos políticos ni violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, sí, es como que se extrañan ciertos pronunciamientos y espero que no tarde más. El presidente debería... Hizo una alusión el otro lunes a encontrar los responsables políticos, pero de esas alusiones vagas que se van por los aires. Sí se necesita que el presidente no cope todos los espacios, pero sí hable de los temas que tiene que hablar. Y esa mano, precisamente, ¿no? La mano abierta, la que mencionaba, la que durante los 10 años realmente nos pasó dando bofetadas, y la que hoy le dio la mano a Augusto Espinosa y a Jorge Glass. Necesitamos cambiar esa mano abierta por una mano realmente sincera y honesta
y que rescate al país de donde está. Eso es lo que al menos yo tengo la esperanza de ver en este tiempo que nos queda. Hasta aquí ponemos los puntos suspensivos. Si el presidente calla, que es su derecho a hablar de lo que le convenga, que no calle nunca la prensa independiente, que no calle nunca la política activa y joven, por cierto. Y los mujeres. Ciudadanos. No, qué bonito que esta asamblea esté tan llena de mujeres que hablen tanto y tan invisibilizada por los hombres que hacen un... No voy a calificar y el papel que hacen. Por los 10 años del correísmo, así que qué bueno que es el momento de la reivindicación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Dayana. Gracias, Roberto. Gracias a todos vosotros. Nos veremos mañana con otro tema, otros entrevistados, lastimosamente para ustedes, mismo entrevistador. Nos vemos a las 8. Gracias, Dayana. Ay, gracias. Muy amable, ¿eh? Thank you.